Está a punto de cumplir 29 años. Tomó la alternativa C7 en Gijón de la mano de su hermano Javier Castaño y de Matías Tejela. Aunque hasta este año no ha debutado en la Feria de Salamanca como matador de toros, afirma que lo hizo en el mejor momento de su carrera profesional porque ya tenía la madurez suficiente para torear ante su afición. Asegura que no recuerda el momento en el que decidió ser torero, aunque la primera vez que se puso delante de una vaquilla tenía apenas 7 años y como espectadores a los jugadores de la Real Sociedad. Seguía a todas partes a su hermano hasta que se dio cuenta de que él también quería ser profesional del mundo del toro. Hoy cocina en Por Mis Fogones Damián Castaño. Para elaborar el plato de hoy necesitamos solomillo, champiñones, cebolleta, nata, huevos, tomates cherries, zanahoria, tomate seco, guindilla, pimiento, soja, aceite y sal. Buenas noches. En Por Mis Fogones abrimos la puerta de nuestras cocinas para recibir a personajes, a salmantinos muy conocidos, tanto del mundo del deporte, como de la política, como de la cultura o del mundo taurino. Hoy, por ejemplo, está con nosotros Damián Castaño. Buenas noches, Damián. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el placer es mío. Luis, buenas noches. Buenas noches, Lidia, maestro. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, Luis? Encantado. ¿Qué tienes preparado? Hoy, mira, hoy vamos a hacer, unos calupines de ternera. ¿Vale? Unos calupines de ternera con una guarnición de tomatitos cherry y un champiñón salteado de guarnición. Y la salsa, vamos a hacer una salsita de tomate seco. Y para la tapita, solomillo, ¿no? Sí, y para la tapita, que vamos a hacer una tapita, vamos a hacer un wok de tiritas de solomillo con pimiento y un poquitín de soja. ¿Qué ¿vale? pinta tiene? Así, y de primeras, ¿verdad, Damián? Tiene muy buena la pinta. Verdad a ver que cómo sí, nos queda. Que tiene buena pinta, sí. Mira, para hacer el plato de hoy, yo ya tengo aquí preparados los ingredientes, ¿vale? Mira, lo que te comentaba, tenemos los champiñones, tenemos tomatitos, cebolla, ajo, tomate, la nata. Lógicamente tenemos ahí un solomillo excelente, que es la de esa grande, que es una carne de primera, que vamos a probarlo. Y tenemos para la tapita, tenemos para hacer un wok, tenemos pimentito, un cachito de guindilla y cebolla. Ajá. Y también tengo la soja, la tengo aquí también, ¿vale? Vale, entonces, perfecto. Bueno, vamos primero, si te parece, nos vamos lavando las manos. Sí. Luis, ya veo yo que estos días ya, como queda ya, nada, unas semanas para Navidades, ya nos vas dando así ideas ya para nuestras comidas navideñas, ¿no? Sí, vamos haciendo algo, Que el solomillo es como muy típico de Navidad. Sí, y además vamos a hacer un plato muy fácil, que es un escalopines de ternera, que es muy fácil de hacerlos, ¿vale? Con la guarnición, es... aquí intentamos hacer platos muy sencillos y lo que queremos aquí también en el programa es utilizar productos de la tierra. Bueno, de acuerdo. Carne de la tierra, queso, aceite, ¿sabes? Como debe utilizar ser, productos de la tierra. Y este más de la tierra no puede ser porque es de esa grande, que aunque supongo que nuestros telespectadores lo saben, es un grupo de cooperativas de la comarca de Vitigudino, está formada por más de 600 socios y se formó hace 20 años. Entonces, esto sí que es un solomillo de la tierra, pero De la tierra. Bueno, vamos a empezar. Mira, yo te voy poniendo aquí los ingredientes que quiero que me vayas preparando. Vale. Vale. Quiero que me cortes en laminitas el champiñón y la cebolla me la piques. ¿Todo o solo la...? Todo. Vamos a utilizar todo, ¿vale? Vale. Te lo parten laminitas, ¿no? Sí. O sea, sí. Vale. Te voy a dejar ahí un platito, así. Sí. Te voy a dejar aquí un platito, me vas colocando... Ahí. Vale. ¿Se me pasas el solomillo, Lidia? Sí, qué por pinta favor. Tiene. Hombre. ¿Sabes que además de esa grande da más de un centenar de puestos de trabajo, entre puestos directos e indirectos? O sea, que fíjate, ya no es que solo tenga buena carne, sino que además... Es una... da muchos puestos de trabajo, como te digo. Mira, primero que hacemos, como siempre, es limpiar el solomillo, quitarle, le quitamos el cordón, ¿vale? Tú de carne entiendes mucho, ¿no? De vacuno. Bueno, sí, no te creas que estoy... por lo pero que me toca para la presión. ¿Pero hacer esto no sabes? La verdad que, no, que poco, ¿no? Me parece complicado. La verdad que poco. Mira. Eso que le has quitado, perdona, este Luis, es el cordón. Mira, esta parte, sí.
Esta parte es el cordón. Bueno, pero si vamos a cualquiera de las carnicerías ya te lo que tenga un producto cordón de esa grande, nos lo dan así, sí, ya hecho. Y esto no, vale, lo tiramos fuera, esto no, claro, limpiamos los nervios, sí, y da para hacer un steak tartar, uh-huh, ¿vale? Con guiso, vale, esto no tiramos fuera nada. Y después, si os dais cuenta, mirad, aquí hay como una... La telilla esta que es el nervio. Sí. ¿Vale? Esto se ponemos, mira, se ponemos, metemos el cuchillo, metemos la mano aquí y lo que hacemos es sacar cortala este cordón porque después, ¿sabes? En, sí, en boca, pues no queda la muy. Mira. Uh-huh. Y o que sea, es un poco la piel. Pero ya la grasita está, lo blanco sí, ya no, ¿no? Intentamos dejar un poco de grasa, intentamos dejar porque ya sabes que la carne de solomillo en sí es solo. Sí. Tiene poca grasa. Petaje. Entonces la poca que tiene le dejamos, ¿vale? ¿Te gusta cocinar a ti también? No, la verdad que no soy muy experto en la materia, ¿no? Siempre es una cosa que mi mujer siempre se encarga de hacerlo y no estoy muy puesto en la cocina, la verdad. Cosas a lo mejor sencillas de bueno, freír pero o... Bueno, ya verás cómo esto va a ser muy pero sencillo. Esto sobre todo, ¿no? O sea, según lo presenta Luis, parece como un plato súper elaborado, pero luego es ya muy verás fácil. Como, sí, como sí que somos capaces los que no, bueno, nos dedicamos a esto, ya verás cómo sí que somos seguro capaces que de sí hacerlo. Mira. Huele muy bien. Una carne de calidad. Sí, se sí puede comer cruda, así, vamos. Sí, perfectamente. Claro. Con ese ¿vale? corte... La azúcar bueno también te la parte, ¿no? Sí, picadita. Que te decía que no cocinarás, pero a lo mejor también porque no tienes mucho tiempo, ¿no? Bueno, que, la verdad ¿cómo que... ¿Cómo es un día tuyo de...? Porque parece que los toreros, bueno, solo los días que tienen cita... Sí. Pero no, vosotros tenéis que estaros preparando constantemente. La verdad que sí, que bueno, son 365 días del año. Cuando toreas es en temporada, es en verano, pero te tienes que preparar, y sobre todo en invierno es cuando tú te vas a hacer el entrenamiento, lo que toreas en verano. Es en invierno cuando tienes que prepararte fuerte para cuando lleguen los compromisos de verano estar muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues la verdad que todas las mañanas entrenamos en la Plaza Toros con mi hermano y dos amigos banderilleros. Y bueno, pues preparación física, torear mucho de salón, entrar a matar al carro. Bueno, pues un poquito mira, aparte es un poquito más pequeñito porque va. Luis ahora no nos está viendo pero luego nos va a echar la bronca así no va. Luis más sí pequeñito da igual comienzo por guarnición ponemos va, aquí comienzo, fíjate sí lo que da de así un solomillo todavía no sobra aquí mira qué solomillo mira qué color tiene qué pinta tiene por favor. Entonces, y claro, tenéis que hacer mucho ejercicio físico. Sí, porque bueno, el toro requiere una preparación y además es que el toro es muy listo, ¿no? Sabe enseguida si estás preparado o no y enseguida se te aflojan las piernas como no lo estés, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aparte también somos toreros que hacemos mucho campo y los tentaderos en Salamanca, que bueno, tenemos la suerte de que hay mucha ganadería, nos podemos preparar bien, ¿no? Tomaste la alternativa hace 7 años sí en Gijón, como no podía ser de otra manera, sí, de la mano de tu hermano, Javier Castaño. Sí. ¿Qué supuso para ti ese momento? Pues la verdad que, fíjate, es una feria que siempre yo había querido torear porque tiene muy, muy buena fama entre los taurinos, de bueno, pues de que es una feria muy, muy torerista y bueno, una de las mejores ferias que hay en... ¿Picamos esta también? Sí, mira, esto pica solo un poquito más. Vale. Que no nos riñan luego... Que Luis es momajo, pero si no lo hacemos bien... Mirad, no, chicos, no oyen, perdonad solo un momento, sí, mira. Yo ahora le voy a echar un poco de sal, un poco de pimienta, y después los vamos a pasar por harina, huevo, y los vamos a freír. Y los vale has cortado finitos. Finitos. Sí, sí, sí. Este es un plato que se puede hacer en casa... Sí, sí. ¿Esta también la quieres? Sí. Bueno, aparte se las... Y bueno, ¿qué te decía eso? ¿Qué suponía para ti? Como te decía, era una feria que siempre me había gustado y bueno, pues tener la suerte de que pudiera torar en ella y tomar la alternativa, que bueno, que es el sueño de todo el que empieza a tomar la alternativa, es uno de los sueños que más tiene, ¿no? Hacerla de mano de mi hermano, pues ya pues se culminó todo y de la manera que salió, que bueno, pues que fue una tarde preciosa en la que bueno, pude salir a hombros y disfruté mucho de la tarde, ¿no? Luis, ¿qué estás haciendo ahora con esos huevos? Mira, los estoy metiendo aquí, los voy a batir para pasar los calopines. Ah, vale, por o sea, harina, el filete lo vas a pasar los harina, huevo y los frío. Vale, a rebozar. Uf, sí, ¿no?
más el fuego muy fuerte para que por dentro esté un, no esté un, uh-huh. no se haga mucho. Una capita gruesa de harina, o sea, quiero decir, al comer lo que se note bien eso o no. No, sacudiditos. Vale. Ahora vale. ¿Y qué le da? O sea, ¿por qué lo haces así y no lo haces directamente sin la harina? ¿Qué es lo que le da? Quedo más jugositos. Más jugosos. Vale. O sea, que lo podríamos hacer con cualquier tipo de filete, sí, ¿no? Sí, y si quieres cuando también, comamos... claro, y también si quieres también los puedes hacer a plancha. Sí, bueno, sí, no. Sin, yo como tú quieras. Nosotros hoy los vamos a hacer. Vale, o sea, bates el huevo, lo pasas por huevo, harina, huevo, huevo. No, es que harina, huevo, solo. Vale, no es como empanados que es pan, huevo, pan, sí. ¿no? Vale, harina, huevo, vale. ¿Te pica toda esta? Sí, entera, por favor, o... sí. Vale. Quiere que aprendamos a Si no está bien picadita y está regulada, no pasa sí. nada porque la vamos a saltear vale. con los champiñones y los tomatitos, entonces. Mal. Vale. Bueno, tomaste la alternativa en Gijón, pero hasta Salamanca, hasta tu plaza, no has asistido, no has estado. Sí. Un poco entiendo yo de términos taurinos. No has debutado sí, sí. en tu plaza hasta este año. Sí, la verdad que bueno, pues se ha resistido un poco torar en mi plaza. Pero bueno, ¿no? decías que era cuando más maduro te sentías. O sí, sea que... por un lado, a lo mejor es duro estar 7 años sin pisar tu plaza, porque sí que había torado de novillero varias veces. Pero por otro lado, a lo mejor no estaba tan preparado como a lo mejor lo estoy ahora, ¿no? Que, bueno, está mal que lo diga yo, pero es cuando mejor preparado me veo. Y bueno, pues ha sido este año y bueno, pues ha sido una tarde que a pesar de no cortar trofeos, porque bueno, pues la espada me jugó una mala pasada, sí que ha sido una tarde muy positiva en mi carrera y creo que bueno, pues con ganas de volver ya y lo que bueno, pues que este año las sensaciones han sido buenas, pues ya apuntar ya más con trofeos, que también es lo que uno quiere y poder que salga las cosas todavía mejor aún, ¿no? Y ese día formabas cartel con Alejandro sí. Marcos y con Chávez, que ya que estuvo aquí, ha sido el sí. primero que ha estado sí. aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que fue un cartel bonito, porque bueno, son dos compañeros a los que, bueno, con Domingo, cuando yo empezaba, él ya era matador de toros y bueno, pues siempre pues son toreros a los que admiras. Y con Alejandro, pues bueno, es un poquito más nuevo de alternativa que yo, pero también es otro torero al que admiro y son compañeros y de la tierra que, bueno, pues siempre hace ilusión torear con ellos, ¿no? Y desde el momento en el que te dicen, no sé cuánto tiempo pasa, desde el momento en el que te dicen que vas a formar parte de los carteles de la Feria de Septiembre hasta que llega ese día, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cuántas vueltas le das? ¿Qué piensas? Muchas, la verdad. Recibimos la llamada del empresario a primeros de agosto y bueno, pues la verdad que... Pensé yo que se hacía con más tiempo, o sea, como un mes antes. Bueno, hay años que hacen más con antes de antelación, otros años un poquito más tarde. Este año la recibí en agosto y bueno, pues la verdad que es que como en agosto y septiembre pues siempre tienes compromisos antes, pues tienes un poquito la cabeza un poco despejada en el sentido de que estás pendiente de los otros festejos que tienes antes, ¿no? Pero siempre tienes en mente la Feria de Salamanca, que es el compromiso más importante que tenía este año. Y las noches cada vez que se van acercando ya se va quitando el sueño un poquito más, ¿no? Era mucha la responsabilidad que tenía. Y bueno, pues ojalá esa responsabilidad la tuviera siempre, ¿no? Porque bueno, es lo que quiero, ¿no? ¿Y qué supone estar presente, o sea, delante de los tuyos, de tu familia, amigas, de tu afición? Porque parece que siempre somos más exigentes con los nuestros, ¿no? Sobre todo supone, yo tenía mucha presión, incluso ese día, misma mañana que toré en Salamanca, que lo sabe muy poquita gente, me pegó un tirón en la espalda al levantarme y estuve fatal, casi no podía ni moverme, estuve con el cuello como muy inmovilizado. Y ese día fue, la verdad que estuve todo el día en la clínica de fisioterapia y bueno, hasta las 3 de la tarde que llegué al hotel, casi llegar, vestirme e irme a la plaza. Y llegué muy mermado. Yo creo que también fue un poquito la presión y el estrés que me atenazó un poco los nervios y bueno, pues ahí fue. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo se controlan esos nervios? Y porque claro, yo me puedo poner nerviosa en un programa, pero si me sale mal, dos ajitos, pues bueno, pero es que a ti si te sale mal... La verdad que es que lo que más me fastidia, que a lo mejor lo pagas con la gente que... ¿Pero cómo se controla eso? ¿Qué se hace? Pues, en ese caso, vale, fuiste al fisio, pero porque era este... ¿Pero lo que es la cabeza? Pues como puedes, la verdad que encima son cosas que no te esperas. Y fíjate, me llamaba la cuadrilla a mediodía del sorteo para saber los toros que me habían tocado en suerte. Y no les hice ni caso, que siempre estoy pendiente. Pues me ha tocado esto, tal. Y lo nervioso que estaba y lo dolorido que estaba...
y como me da igual el que me hayas tocado, ¿verdad? Bueno, luego un poco se te olvida un poco todo y cuando sale el toro y ya no te acuerdas de los dolores ni de nada. Por la cuenta que te tienen, porque si no... Sí. Luis, ¿lo has pasado? Le pones claro un papel para que absorba el aceite, ¿no? Mira, solo un poquitín para que quede cuesta y tampoco le damos mucha... ¿El ajito este te lo tiene que picar también? Sí, lo pelas, porfa. Mira, y ahora en una cazuelita, lo que vamos a hacer... Mira, tengo aquí la nata. ¿Se lo puedes ir picando, por favor? Sí, claro. Mira, de esta cebollita voy a quitar una poquitinha, ¿vale? Y lo voy a picar yo un poquitín más, que hacemos un... Te lo pongo por aquí también, ¿verdad? Sí, por todo, favor. Todo, sí. Espera, que no lo puedo pelar sin... Cuando te veía, maestro, cuando te veía tu mujer cocinando, va al cero. Pues la verdad esta que es se... mi oportunidad. Se le va a hacer raro porque me ve pocas veces y bueno, además tenemos la suerte que entre mi suegra que siempre nos da la comida y mi madre... El tupper, ¿no? ¿Qué haríamos sin los tuppers de las madres y suegras? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. De todas formas, tampoco has tenido mucho tiempo de cocinarle, porque de cocinar en casa, porque llevas apenas un año casado, te casaste el año pasado. Me casé el año pasado, lo que pasa que ya vivíamos juntos, llevábamos viviendo 3 o 4 años. Y bueno, la verdad que solo cambia un papel, pero bueno, sí, de casado llevo un año nada más. Bueno, pues ahora solo falta que le cocines. Sí, ahora ya... Que le cocines quiere decir que le dediques un plato con todo tu amor, porque si has estado ya cocinando todo este tiempo, esto no puede ser. Sí, ahora mira, hay que cambiar las tornas. ¿Habéis visto? No tiene mucho huevo, ahí solo una pasadita, ¿vale? Vale. Lo dejas ahí para que se absorba todo el aceite. Vamos a reservar. Y ahora que tienes... Vamos a pasar aquí una bayetilla que se vea todo limpio. Sí, que no es ahora... más limpio que más limpia, sino que menos limpia. Hacía mucho que no lo decías, recuérdalo. Mira, entonces para hacer la salsa, ponemos una gotita de aceite en una sartencita y vamos a meter un poquitín de cebolla. Voy a dejar esto aquí, Lidia. Mira, metemos un poquitín de cebolla y vamos a sofreír la cebolla. Cuando esté sofrita la cebolla, ¿vale? Vamos a echar unos tomates que me los vas a picar aquí. Que esos tomates eran tomates secos. Tomates secos, a mí pero, me gusta... Pero para conservarse tienen que estar... O en sea, es aceite. Como, sí, o sea, secos pero en aceite. Sí, mira, se me lo puedes picar ¿Eso así. ¿Eso se puede hacer en casa o hay que comprarlo así? O sea, cuando la mejor, gente que tiene huerta, yo no mejor tengo, comprar, pero la gente que tiene sí, huerto... Sí, lo puedes hacer. Mira, se me los puedes picar así. ¿Vale? También como usted no lo voy a hacer, pero bueno, voy a intentarlo. Seguro que te sale aquí bien, a cada hombre. Uno lo suyo. Vale, pues entonces, ¿y has puesto para que se fría la cebolla, verdad? La cebollita, que esté a fuego lento. Sí. Soy siempre, es a fuego lento, a fuego. Que esté ya pochadita. Una vez que esté ya pochadita, vamos a echar los tomates o los podemos echar después, si queremos. Que ya nos dijiste en otro programa que estos lo venden en la zona de donde los encurtidos, ¿no? Sí, en Carrefour lo venden en botecitos, vale. Tomate seco. Sí. Y además le da un sabor a las salsas impresionante. Muy gordo, a lo mejor. No, es que lo iba a coger para olerlo, pero me he dado cuenta que quedaba un poco mal y por eso lo había vuelto a dejar. Cebolla, mira, ya va. ¿Esa cebolla para qué era? Este es para hacer la salsa. Ah, vale, la salsa. Podríamos echar la nata directamente, pero la cebolla le da un gustillo más, ¿sabes? ¿Y luego la vas a triturar? No, la dejo entera. Por eso que esté bien puchadita. Se puede triturar también, ¿vale? Yo pienso, maestro, con esos tomates, yo pienso que ya nos llegarán. ¿Ya con esto? Sí. Vas a ver qué salsita. Ya te corto este, que es el último. Sí, ¿vale? Porque si no se va a quedar ahí. Mira. ¿Qué te dice Luis, maestro? Hay tantos términos para decir diestro, torero, matador, una vez que has tomado la alternativa. Maestro, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cómo te gusta que te llamen? Bueno, la verdad que maestro es un término que se denomina casi a la gente que es figura del toreo, ¿no? Por ejemplo, el maestro Elviti o bueno... Pues bueno, no, por mi nombre, yo creo que no me gusta que me... Tampoco tú maestro... Tú eres, ¿no? O sea, no, es verdad, es verdad. Capaz de que te llame maestro. ¿No maestro te... es un poquito unas palabras mayores y que bueno, pues que... Hombre, que todavía no he ganado. Yo te digo una cosa, ¿eh? Un tío que se mete delante de un toro de 600 kilos, hoy es maestro o se queda en la grada. Porque bueno, si no... ¿Cuánto tiempo hace que empezaste? O sea, ¿en qué momento decidiste que querías ser torero? La verdad que... Que te querías dedicar a esto como profesional, ¿no? Sí. Que te gustas el mundo de los toros. Nunca he tenido un día de decir que quiero ser torero. Siempre he querido ser torero desde que nací, ¿no? Empecé con 7 años, toré mi primera becerrita
de pequeño, pero profesionalmente, con 7 años ya estaba en la escuela, lo que pasa que profesionalmente hasta los 16 no te dejan, ¿no? Y bueno, pues con 16 ya empecé a torear novilladas con la escuela y ahí fue cuando empecé profesionalmente. ¿Y qué siente una madre, supongo que os lo habrá comentado muchas veces, cuando tiene dos hijos? ¿Sois más hermanos? Somos tres hermanos, mi otro hermano es mozo de espadas de mi hermano y de... Pues que los tres hijos, sí, decidan ser toreros o estar, sí, de alguna forma involucrado en este mundo. Pues la verdad que para mi madre es duro, porque no, cuando no estaba... Bueno, tu madre torando, y tu padre, pobre. Que los padres, mi padre nos acompaña, mi padre, claro, lo pasa mejor, nos acompaña. Mi madre no, mi madre nunca quiere ir a vernos. Y cuando no torea uno, torea otro. Y hay días que a lo mejor toreamos los dos. Y bueno, pues para la mujer se le hace bastante duro. Pero mira, bueno, os respeta, claro, porque es lo, mira, que habréis querido toda la, ¿ves?, vida, ¿no? ¿Cómo está pochadita? Sí. Mira, y ahora lo que hacemos, le echamos un poquitín de Oporto. Un poquito de Oporto. Sí, para desglasear o que se pega abajo, el contraste de temperaturas, sí, lo levanta, entonces le da un gustito de chocolate. ¿Te la parte en cuadraditos? No, no, espérate, espérate, oh, Lidia. Espérate, Lidia, espérate. No he hecho nada, ha sido él. No, mira. Pero la mitad sí, no pasaba nada. ¿Así? Ah, uff, casi la preparo. ¿Qué vas a hacer entonces con esa? Vamos a hacer un wok. Una tapita, wok. Mira, si me lo cortáis así. Así. No se nota la experiencia, ¿eh? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo toría los toros de, sí, la grada, ¿eh? Yo prefiero aprender mucho de Luis que de ti. Porque, como tenga, no, quiero decir que de ti. Sí, por fin. Qué mal me explico. Quiero decir que de tu profesión. Sí, ya, claro. Porque es que lo tuyo, madre mía. Entonces dices que desde que nunca sabes en qué momento te decidiste a ser torero, pero no, que siempre desde que naciste te gustaba. Sí, lo he vivido con mi padre, siempre le han gustado mucho los toros, pero cuando yo era muy pequeño, pues mi hermano empezaba a torear él en la escuela taurina. Y entonces yo siempre le acompañaba y bueno, pues siempre al mamarlo en casa, pues siempre te gusta y tienes el gusanillo de los toros, ¿no? Lo que nunca a lo mejor pensaba que eso se pudiera llegar a, bueno, pues a tomar la alternativa o a torear de novillero, torear en todas las ferias de España y Francia, ¿no? Y bueno, pues son cosas que se van cumpliendo con los años y bueno, pues ojalá que sigan muchos años y que la cosa vaya mejor, ¿no? Todavía no lo has confirmado el Madrid, ¿no? No, bueno, pues posiblemente a lo mejor este año sea el año en el que pueda confirmar la alternativa, este año próximo. Y bueno, pues ojalá que se... Como ha pasado con Salamanca, que ha tardado en llegar, pero ha llegado, todo acaba llegando. Las cosas llegan cuando tienen, sí, que llegar. Sí, todo acaba. Dinos, Luis, perdona. He echado la nata ya, un, ¿sí?, poquitín de pimienta. Sí. Y ahora un poquitín de sal y dejamos que se reduzca. Vale, y esa va a ser la salsa esa para... Esa va a ser la salsa para el solomillo. Vale, porque, ¿vale?, además vamos a hacer una tapa, un huevo, vale, ¿no? Entonces vamos a dejar la salsa aquí que se vaya reduciendo poco a poco. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer el salteado de las verduritas para guarnición. ¿Vale? Ponemos, vale, una sartén al fuego, un poquitín de aceite de oliva. ¿Vale? Aceite de oliva siempre, eso nos, sí, sirve, ¿eh? Y lo que vamos a saltear estas verduritas. Mira, echamos la cebollita, un poquitín de ajito. O sea, solo saltear, claro, no, sí, freír ni... Bueno, eso ya no hace falta que... ¿Esto te lo dónde te lo he hecho, Luis? Aquí, mira. Vale. Yo pienso que una ya nos llega. Esa ya nos llega. Vale. ¿Y eso también te lo pica? Sí, por Ah, favor. Bueno, esto un poquito solo, ¿no? Sí. Esto es una guindilla. Bueno. Mas no pique esa guindilla. ¿No? No. No me fío yo hecho. Esas me las han traído de Alcántara, de Cáceres, un amigo mío que, ajá, tiene un huerto. Esto allá. Como los pimientos, ¿no? De padrón. Unos pican y otros no. Pues ¿sabes por qué unos pican y otros no? ¿No? Pues lo vamos a ver en nuestra sección de curiosidades. El responsable de darle picor a algunos pimientos es un compuesto químico llamado capsaicina, creado por el propio pimiento como método de defensa contra los insectos y animales herbívoros. En el caso de los pimientos de padrón, el hecho de que unos piquen y otros no se debe a los métodos de riego, falta de agua o variaciones bruscas de temperatura.
En un mismo lugar puede que unos pimientos hayan recibido menos agua y menos sol. Estos son los que tenderán a conservar la capsaicina y, por tanto, a picar. Según los expertos, para saber qué pimiento pica hay que fijarse, antes de que se cocinen, en los más puntiagudos y de color mate. Bueno, pues eso, por eso unos pican y otros no. Como esta guindilla pique, ya no pica, no pica. Vale. Mira, la cebolla ya está un poco mochada, echamos los champiñones, ¿vale? ¿Mm? Echamos los champiñones y los salteamos con la... Y echamos los tomatitos también. Ah, los tomatitos así enteros. Enteros. Vale. Ah, vale, que eso va a ser la guarnición. Sí, esto es la guarnición después del solomillo. Le echamos un poco de sal y pimienta. Sal y pimienta. ¿Y esto que está cortando Damián también va ahí o esto es para... No, eso, lo que está cortando Damián, vamos a hacer la tapita. Ah, vale. Vale, esto ya está para hacer la tapita. Yo tengo aquí el solomillo. En cuanto se termina, mira, para hacer la tapita que tenemos solomillo, utilizamos siempre la parte de la cola. ¿Esto es lo que habías quitado? Ah, no. Sí, mira, utilizamos la parte de la cola. Sí. Porque es. No quiere decir que sea mala, más tiene más presencia siempre. Te quería decir que. Enséñame un momento, porque fíjate lo que da de sí un solomillo, que nos ha quedado la mitad del solomillo. Hemos hecho todo eso y todavía sobra otro cuarto. Si vas a comer un solomillo, por ejemplo, a la plancha, queda más bonito dos medallones que la cola. Que la cola. Entonces, la cola lo que vamos a hacer, vamos a hacerla en tiras para hacer la, uh-huh, la ah, tapita. Para hacer una tapita. ¿Eh? Vale. Es que Luis nos trata muy bien. Trata el plato y luego sí, una tapita y así para que probemos. ¿Este también te la corto, Luis? ¿O? Sí, corta todo, por favor. Mira, y el solomillo lo cortamos así en tiritas. Ah, en tiras, mira. Qué carne, ¿eh? Joder, es que se deshace, ¿eh? Se parte sola. Pues ahora para Navidades es una buena opción. Y además algo así tan sencillito. Vale, lo partes en tiras y ahora ¿qué te vas a hacer? Ahora, o tener todo en tiras, ¿vale? Terminamos la guarnición y hacemos un salteado de las verduritas con el solomillo y un poquitín de soja, tipo un wok. Sí. ¿Vale? Y hacemos la tapita. Mmm, qué buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Damián, ¿tú eres de buen comer? Bueno, la verdad que me cuido bastante, ¿no? Bueno, pero comer sano no quiere decir que no sepas comer... Sí, bueno, como bien, la verdad. ¿Cuál es tu plato preferido? Pues bueno, yo creo que la paella, ¿no? La paella especial, la que me hace mi madre, que bueno, siempre la paella de tu madre sabe como mejor, ¿no? Y bueno, es mi plato preferido. Antes decías que cuando toreaste este año en la Glorieta, veías que era tu momento porque te encontrabas en el mejor momento porque estabas maduro, te veías más maduro. ¿Cómo se ve un torero maduro? O sea, ¿cómo te sentías tú? ¿Qué es lo que veías? Bueno, que... también con el paso de los años uno va madurando, ¿no? Y a lo mejor los fallos que tenía antes de cualquier cosa que, bueno, pues... que no veías, ahora lo vas viendo todo más y sabes por qué toco y por qué hago determinadas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no sabía, a lo mejor antes te iba más el corazón que la cabeza, ¿no? Y ahora es un poquito ambas cosas. Y hay que tener mucho corazón, pero también tiene que funcionar la cabeza y eso con el paso de los años es con lo que más maduro me he visto, ¿no? Tienes todavía media vida profesional por delante, pero ¿has pensado en algún momento a qué te dedicarás cuando ya te tengas que cortar la coleta? No, la verdad que no, pero siempre me gustaría estar ligado al mundo del toro, ¿no? Bueno, siempre he dicho que cuando... No sé si Luis te corto... Sí, córtamelo todo. Vamos a hacer cuanto más colorcito tenga, ¿sabes? El plato mejor. Mal. Siempre he pensado que, bueno, pues que cuando no toreara, pues siempre me gustaría ser apoderado, ¿no? Ilusionarme con otro torero y bueno. Pero es una cosa que veo muy, muy, muy lejana y, bueno, pues ahora ojalá me quede muchos años en la profesión de matador de toros y disfrutar de lo como lo estoy haciendo, ¿no? Luis, a ti te encanta que los platos tengan mucho colorido. Otras veces también hay pimiento amarillo. No sé, ¿ha sido casualidad? No. ¿O porque los toreros...? ¿Tú eres muy supersticioso? En algunas cosas sí, pero lo de amarillo no, que da porque el día que vino Víctor Soria, nuestro compañero taurino, nos quitó el pimiento amarillo. ¿Sí? Y ahora digo, no sé si es que Luis lo ha hecho adrede o ha sido casualidad. No.
Le puedes poner también pimiento amarillo, que no pasa nada. Digo él, que si que a lo mejor has dicho, como Víctor no quiso ponerlo porque es muy supersticioso y es taurino, a lo mejor lo habías hecho. El amarillo a los toreros es famoso de que le da como mala suerte. A mí es al contrario, no sé por qué. Me da como buena suerte, no sé, será al revés de todo el mundo. Y cuando tienes que torear, ¿tienes sí, algún ritual? Tengo varias, tengo demasiadas. Yo creo que me las tenía que quitar, pero sí que tengo muchísimas cosas. Como por ejemplo, las que se puedan contar. No sé, siempre pongo la cartera, cuando voy a torear en mi cama, siempre tengo que poner la cartera y el móvil al lado y con un muñequito que me dio. Y si no lo llevo, ya parece que me va a salir mal la tarde, o dejar la luz del hotel encendida. Son cosas que manías, que a lo mejor son tonterías, pero que... Pero no hace daño a nadie y eso te da a ti seguridad, ¿no? Sí, es una bobada, pero son supersticiones y manías que tiene uno que con el paso de los años la vas haciendo un día, la haces un día, te sale bien y ya la haces durante toda tu carrera. Pues ya está, ¿no? Mientras que te siga saliendo así de bien... No pierdes la cartera nunca. Ni el móvil ni el muñequito. Escucha, mira, ¿ves? Hemos mezclado la cebollita. Sí. Mira, girad un poquito a ver si lo pueden, porque para que lo vean en casa también. La cebollita, que ha quedado, mira, ahí a la cámara de Susana, que se vea el espesor que ha quedado. Enfoca, Susana, enfoca. O sea, ahí estaba la nata, el tomate, no sé si le habrá dado tiempo porque te has movido enseguida, pero bueno, sí, ya está. La nata, el tomate, el tomate seco, porque el otro es para sí. El otro. Sí. La verdurita ya la tenemos salteada aquí y ahora, si os dais cuenta, para hacer el wok, siempre la sartén tiene que echar humo. Porque es fuego muy fuerte sí. Y poco tiempo. Y no tiene que ser una sartén así. Sí. Entonces, mira, Damián. Sí. He echado esto. ¿Cuál es la más duro de estos tres? La zanahoria, ¿no? Sí. Échame la zanahoria. Cuidado, no. Échalo con el cacharro mismo, con el bol. ¿Vale? Mira. Ya está un poquito de aceite, ¿verdad? Sí. Sí. Pues ahora también solo es para saltear. Sí. Que esté ya la sartén siempre muy fuerte. Sí, este fal. Esto lo he aprendido con los chinos. Sí. Que con los chinos, cuando vas a comer a un chino, la sartén echa humo por todos lados. Mira, siempre que las verduritas estén a la hora de comer, estén crujentitas, ¿sabes? Venga, échame también el pimentito. Y el solomillo lo último. El solomillo claro. El último. Y vale. Ahora vale. Coges el mango sí. Y haces... Damián. No sé si me da. Mira. Hombre, es que aparte que pesará la sartén, ¿no? A pues, ver. Te voy a decir una cosa. Feliz, es que solamente... yo tampoco puedo, es que... Damián, lo vamos a hacer más fácil. Lo vamos a hacer más fácil. Yo la he liado más que tú, ¿ves? Toma. Es que pesa muchísimo esa sartén. ¿Le doy un poco para arriba o...? Sí, muévelo un poquitín. Otro día ensayamos, sí. Damián, ya verás. No, hay que ensayarlo, yo creo, ¿eh? Claro. Aquí lo bueno que tenemos en este programa es que no ensayamos nada. Claro. Hacemos el programa y salga como salga. Pero ¿verdad? Que sepan que es que esto pesa mucho. Pero ¿cómo lo puedes...? Claro, pero ¿cómo manejas de calidad? Hazlo, que te puedas... Mira. Vamos a ver. Esto es... Muy bien. Es un manejo de muñeca. Muy bien, muñeca. Perfecto. También te digo una cosa, Lidia. Ha salido bien. Después de 30 años que llevo trabajando en la cocina... Oye, que pesa, ¿eh? ¿Listo? Claro. Es sí, como este, Damián, se lleva toda la vida taureando, después va una vaquilla y se asusta, pues... Mal asunto, no. Entonces, mal asunto. ¿Te acuerdas la primera vez que te pusiste delante de una vaquilla cuando eras pequeño? Sí, tenía 7 años y tengo recuerdo de que estaban el equipo de la Real Sociedad y bueno, pues... ¿Dónde estabais? Estábamos en la finca de Carlos Charro y tentaba a mi hermano y había una becerrita pequeña, me dijo Carlos, el ganadero, que si quería torearla. Y no dudé, la verdad, era recién nacida, pero bueno, como era yo de pequeñito. Y bueno, pues así fue el primer día. Y encima tenías ahí a los jugadores de la Real Sociedad. Sí, estaba todo el equipo de la Real Sociedad, que bueno... ¿Te que gusta hacían... el fútbol? Antes no, ahora sí que lo sigo. Ah, o sea, que en aquel momento no te puso nervioso que estuvieran ahí a lo bueno, mejor alguno conocía, de tus a lo mejor de... Me acuerdo de Paula, de Corino, de algunos sí que me... Corino, el que estuvo aquí en Salamanca. Sí, jugaba en ese año en la Real Sociedad. Cara del presidente Luis Uranga. Sí. ¿Esto cuándo lo echamos? Mira, ves que la verdurita va tomando ya un colorcito. Esto lo echamos ahora. Mira, méteme un poquitín, Damián, mira, un poquitín de sal. Vale.
De pimienta. ¿Y pimienta? ¿Sal y pimienta? O sea, esto es pimienta. Mira, es que le has dicho esto sal. Va así. Vale. No es muy moderno, pero va... Nada, no te dé miedo, que... ¿Cómo se llama tu señora? Andrea. Andrea, tu marido o unos cursillos de cocina. ¿Vale? Aquí en al punto los hacemos. Si todos querer. Le echo un poco de... Un poquitín de sal. Le echa mucha, mejor. No, perfecto. Perfecto también. Mira, ¿ves? La verdurita está como al punto, mira. Mira, ¿ves cómo está crujentilla ahí en la boca? Muy buena. ¿Vale? No entonces ahora, no. Échame, el, no, buena, échame el surumillo. Esto es para la tapita, ¿vale? ¿Te lo he hecho ya o...? Sí. ¿Has visto que tiene poco aceite? Sí. ¿Vale? Y aparte de aprender a torear y tener que estar delante de toro y todas esas cosas, claro, el mundo taurino tiene muchas cosas alrededor. Entre otras cosas, lo que decíamos antes, los términos de maestro, torero, diestro. ¿Hay alguna palabra que te guste así en especial, que la tengas tú ahí? Pues, ¿esta es mi palabra preferida? No. ¿Algún término? No, la verdad que no tengo así ninguna palabra. ¿Y a ti, Luis? O sea, del mundo taurino, no, de la gastronomía, dime una palabra tuya que te guste. Cocinar. Pues eso ya sabemos qué quiere decir. Si es que estaba haciendo todo esto para dar paso a la siguiente sección de vocabulario. Bueno, cocinar ya sabemos qué es, pero vamos a aprender nuevas palabras. Bueno, pues esas son nuestras palabras, no sé si las tuyas preferidas, las mías, da igual, pero son nuevas palabras gastronómicas. Mirad, chicos, la verdurita con el serumillo, mira, ¿vale? Ahora que nos falta aquí... La soja. La soja. Uh-huh. Le vamos a dar tralla al fuego, ¿vale? Se puede echar un poquitín de soja o un poquitín de teriyaki también. Sí. Pues ya empieza a oler, Luis, ¿eh? Mira qué pinta tiene esto, ¿eh? ¿Verdad, Damián? Que bien huele. Huele muy bien. Huele que alimenta, que se suele decir. Vaya, ya nos están ¿vale? empezando los jugos gástricos así. Entonces, vamos a emplatar. Aquí ya vamos a emplatar, o sea, sí, más rápido. Sí, vamos a emplatar esto. La tapa. Vale. Después el plato principal. Mira, esto también, el platito y donde se emplata también es muy importante. Te digo, para cuando le hagas la cena a tu mujer, no se lo pongas ahí en cualquier plato. Un 40% del plato, ¿qué es? Vale. No es la misma cosa que tú cuando vas a la plaza todos los días, vas un traje impecable que la gente dice, hombre, mira que... Va bien vestido. ¿Eh? Va bien. Pues esto es igual, el 40% de un plato es el plato. La vajilla es muy importante. El traje que, por cierto, lo tenías como muy oculto, o sea, muy secreto, el que ibas a ponerte en la feria de Salamanca. Antes hablábamos de las supersticiones. Una de ellas es esa. No lo sabe nunca nadie qué traje me voy a poner, ¿no? Siempre es una cosa que solo la sé yo y es una superstición también, no decirla. Se repite mucho, no se puede... Sí, además... Siempre que se pueda así, ¿no? Por el, sobre yo siempre todo por el precio si, que tiene. Si con el traje me siento cómodo y sobre todo muchas veces el traje te lo pones varias veces y te da como mucha suerte, que siempre triunfas con él o tal, pues siempre en las citas importantes siempre te pones ese que sabes que es tu talismán. ¿Cuánto suele costar? Bueno, claro, luego depende de muchas cosas, pero bueno, así... Pues un traje de luces entre los cuatro... ¿Traje de luces o vestido? Es que... Traje de luces. Traje de luces. Entre 4 y 5.000 euros, los hay pero vamos, como... ¿Y por qué? ¿Y cuándo he oído yo algo de vestido? Sí, vestido también, vestido de luces, bueno, traje de luces. Ah, vale. Mira, te dejo aquí, Damián. O sea, traje luces sí, pero que pensé que también se podía utilizar. Vale, ¿cuánto suele costar? 4, 5, 6 mil euros. La verdad no, que son... No, así, son, por lo bajo. Bueno, hay entre intermedio. 4, 6... Por ahí. Madre mía. Por ahí. Esto lo tiene que emplatar, ¿sí? ¿No? Sí, emplata tu platito. Lo voy echando aquí. ¿No? Sí, como tú quieras. No copies, tú como tú quieras. ¿Lo vas a comer tú? Tú piensas que es para tu mujer, para Andrea. Que ya te ha cocinado durante 5 años. Sí, bueno, y a tu madre también le tendrás que hacer otro día también. Platito, ¿eh? Por esas paellas y todo lo que te ha hecho. Oye, ¿y esta salsita se queda ahí, claro? Qué pena. No, ahora la vamos a echar. Vale.
Esto se parece un poco a lo que utilizo yo para los tacos mexicanos en las tortitas estas. Sí. Perfecto, qué bien. Vale. Vale. A ver, ahora, lo que hacemos es este juguito que queda aquí. Echarlo, ¿vale? ¿No? Sí. Qué bien huele. Mira. Bueno, pues ya tenemos la tapa. Ya está. ¿Ves? Listo. ¿Ves? No tienes disculpa. Bien facilito, ¿eh? Y ahora, mira. Yo siempre aprovecho la cebolla que has picado, trae sí. unos tallos. Uh-huh. Los tallos yo nunca los echo fuera, ¿vale? Siempre los guardo. Sí. Y ahora estos tallos, lo que hacemos es, mira. Ahora pues de color. Ah. Mira. Vale. Vale. Y perfecto. Y tenemos nuestra tapita. Uh-huh. Aquí ya preparadita. Eso es la tapita, ya verás ahora. Y ahora vamos al pedazo plato que plato. Vas a preparar. Ahora vamos al platito. Mira, a ver. Mira. Mira, aquí lo de la tenemos vajilla también dos es. Dos platos. ¿Cuál quieres tú, el blanco platos o preciosos? El que más rabia le dé. me da lo mismo. Oye, soy muy respetuoso los toreros, ¿eh? Sí, es una cosa que la profesión la lleva. Es que me he fijado que siempre has estado hablando todo el tiempo de usted. Siempre me llama de usted. Sí, pero ya me estás haciendo mayor. Yo creo que la profesión que siempre hay mucho respeto en torno en la escuela siempre nos enseñan a respetar siempre a los que más son más que tú en la profesión. Siempre tratas de como de maestro de usted y bueno, en general también es una cosa que sí, siempre por me ha gustado. Pero no sé que en este ambiente que estamos como sí me ha chocado, vamos, no me ha chocado, que me parece fenomenal, pero que sí bueno. Que ese respeto sí, bueno. Ojalá todo el mundo fuéramos así de respetuosos. Este es el tuyo, ¿no? Sí. Vale. Pensé que me estabas preparando. No, no, tú, por eso le preguntaba yo. Vale. Te voy a dejar a ti. Toma, Damián. Voy tomando nota. Tú, emplátalo como a ti te más te... Espera, ponlo así porque si no te molesta. Mira. Cómo huelen los champiñones también. Huele muy bien, la verdad. Júntalo. Y bien facilito de hacer, ¿eh? Y mucho colorido. Sí, sí, sí. es una variedad de champiñón Campo Bello. Supongo que tú te fijarás mucho en tu hermano y sí. que además pasas mucho tiempo con él y has compartido tardes y momentos con él, pero ¿tienes un maestro, alguien que siempre has tenido, al que siempre has tenido como referencia? Bueno, a pesar de vivir, lógicamente siempre me he fijado en mi hermano, que bueno, que lleva 20 años de alternativa y pues, siempre ha sido mi espejo. Pero siempre, bueno, pues hay toreros que siempre te marcan, aunque a pesar de solo verlo en vídeos, que, bueno, pues por edad nunca lo he podido ver en... ¿El solomillo, Damián? Mira, lo pones así, como... Sí. Así. Vale. Como alrededor. Tú quieras. O uno encima de otro, como tú quieras. Siempre me ha gustado ver vídeos del Viti, ¿no? Que, bueno, pues para todos yo creo que el Viti... Siempre ha sido un espejo, ¿no? Y una referencia de todo, ¿no? Bueno, también a Damaso González, que, bueno, siempre, tanto mi hermano y como yo, lo hemos admirado mucho. Y, bueno, pues hay muchos toreros a los que siempre bebes de sus fuentes, ¿no? ¿Y alguna plaza que te falte por torear en ella? Bueno, y que todavía no hayas podido ir y me que falta, te encantaría. Me falta muchas. Por decirte la... De novillero toré 7 tardes en Madrid, pero... Pero, bueno, sí, las ventas ya hemos hecho antes, pero que todavía bueno, no ha sido, pero... Pero yo creo que es la plaza que quiero debutar de Matador de Toros, es la que más... Es como para confirmar. Sí, ¿no? Para confirmar la alternativa, así que bueno, ojalá Dios quiera sea este año, yo creo que bueno, pues si no es en... A principio será a final de temporada, pero yo creo que la sí. La temporada empieza sobre mayo. Sí, mayo, más o menos sí. Abril, mayo es cuando empieza todo hasta octubre. Bien, ahí mira, tiene. Ya decía, yo digo, lo veo yo aquí un poco soso con lo que es Luis, claro que le ponemos. Con esto ya le ponemos. Claro, la salsa esta. Fíjate, qué pinta. Ah, bueno, y el perejil. Tú échale la que tú quieras, si tú. Tampoco. Comer, tampoco tú, ¿eh? Tampoco mucho que no. Que luego dice Luis que parece una sopa. Vale. Con esto yo creo que. Pues ya está. Mira, dale la hojita de. Mira, de vamos a echar un sí. poquitín. El aceite se lo echa para tener brillo. Ay, 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 todo lo que mira, se mira, aquí en España. Por lo que he aprendido. Aquí en España también sí. tenemos cosas buenas, una de ellas es el aceite. Sí. O aceite, toma. Tú, no copies. Ah, como tú bueno. quieras. Siempre me gusta aprender de los maestros. Sí, esto ya es personal. Esto ya como tú quieras. Lo mira. Que espera que se te está cayendo. Por un poco. Le voy a echar una mano aquí.
Soy como las madres, como sí. Tú quieras, te lo voy yo no, y bueno, te lo pongo. Como debe de ser, ¿vale? Como debe de ser. Damos una limpieza de la mesa. Bueno, pues en lo que acabamos de recoger y limpiar todo esto para que quede todo perfecto, damos nuestro paso a nuestra última sección, los bocaditos, y enseguida volvemos. En una investigación realizada por investigadores de la Universidad de Jaén, se ha identificado un tipo de bacterias presentes en la aceituna de mesa que pueden limitar la absorción de metales tóxicos en el intestino. Se trata de un mecanismo que desarrollan cuando las olivas se introducen en salmuera para transformarlas en aceitunas de mesa. Según la publicación Gastronomía y CIA, estas bacterias, una vez en el intestino, recubren la mucosa y son capaces de actuar como esponjas y evitar que atraviesen las paredes intestinales y accedan al torrente sanguíneo metales tóxicos como el mercurio o el arsénico. El chef burgalés Antonio Arrabal ha ganado el concurso gastronómico Cocinando con Trufa, que por segundo año se celebra en Soria. La ciudad castellano-leonesa lleva años consiguiendo méritos para convertirse en la capital de la trufa negra. En Soria se produce el 30% del total nacional. El precio de la trufa negra varía según la época del año. Su precio oscila entre 800 y 1.600 euros el kilo. En unidades de 25 gramos se suelen vender por 50 euros. La cumbre del clima que se celebra en Madrid no ha pasado por alto la importancia de concienciar a los ciudadanos sobre el mejor aprovechamiento de los alimentos. Recientemente la FAO ha hecho público que el 14% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden entre la cosecha y la distribución, muchas veces por problemas de almacenamiento y otras porque el precio que se paga por algunos productos es tan bajo que hace que no sea rentable recolectarlos. Bueno, pues esas son nuestras noticias gastronómicas. Ojalá que dentro de poco tengamos en nuestros programas taurinos la noticia de que has toreado en las ventas. Bueno, ojalá que sea ya, como te digo, antes este año y bueno, pues ojalá. Bueno, iba a decir muchísimas gracias, ya te iba a despedir y no hemos presentado los platos. Mira, es los calupines de ternera de la dehesa grande. De solomillo, de esa grande. Solomillo, con la salsa de tomate seco. ¿Vale? Y una guarnicióncita de cebolla, tomatitos cherry y champiñón. Y la tapa es un wok de verduritas con tiritas de solomillo, aprovechar las puntas del solomillo y ¿qué te ha parecido, está? Damián? Si lo pues puedes hacer, la verdad, ¿no? Que sí, bueno, sí, hombre. Es ponerse ¿Si con, lo has hecho con, todo tú? Con Luis he hablado... Siempre es más fácil, pero bueno. Bueno, pero luego ya en casa con paciencia, o sea, sí. Con paciencia, con calma. Ya lo probamos, ¿eh? A ver, bueno. A ver qué tal nos ha salido. Bueno, Damián, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco en toda tu agenda y todas las cosas que tienes que hacer y tu entrenamiento, claro. Porque hoy tendrías que entrenar y hoy bueno, no hoy lo has dejado por nosotros. Ahora cuando salga de aquí, pues a... El doble. A recuperar. Más deprisa. Sí. Cuando pues salgas sí. De aquí hoy vas a salir por la puerta grande, sí. A hombros... Con dos orejas y un rabo hoy. No me esperaba que hubiera triunfado tanto, pero bueno. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, pues hasta nada, vete pensando semana, en la siguiente. Familia, aprovechar y comer bien. Muchísimas gracias a Luis, gracias a Damián y gracias a todos ustedes. Volvemos a la próxima semana. Buenas noches, sean muy felices.